Hola a todos, a otro video más de Luffy. Vamos a continuar, que lo dejamos aquí después de que el tema de los ladrones se ha llevado la... no me acuerdo qué carajo era que se habían robado. Así que bueno, tenemos que ir a por él. A por ellos, porque eran dos. Este sitio es enorme, esos ladrones podrían estar en cualquier parte. Parece que no podemos hacer nada. Han excavado un montón de artefactos importantes aquí, ¿sabes? Muchas piedras místicas y núcleos de energía. No quedan mucho hoy en día, pero podríamos encontrar una piedra mística o dos si tuviésemos suerte. Dime, profesor, ¿es verdad que tú eres el que averiguó cómo funcionaban los núcleos de energía? Bueno, tuve un poco de ayuda, pero no mentiré, fue mi talento principalmente. Pero yo solo sé cómo usar los núcleos de energía para dar energía, aún no sé realmente cómo funciona del todo. Ya veo. Tío, no me imagino la vida antes de los núcleos de energía, ¿cómo se las ingeniaban? Me pregunto de dónde vienen, no sé, ¿quién pudo crear algo tan poderoso? Bueno, alguna gente piensa que fueron creadas por dioses hace mucho tiempo. Iris, ¿sabes algo de eso? Las enseñanzas de la runa dicen que los núcleos de energía son una creación de dioses. No me imagino por qué el profesor no lo sabía. ¿Los dioses? Eso es absurdo. Seguro que fue trabajo de humanos con tecnología avanzada. Bien, podemos discutir luego sobre historia y teología. Ahora mismo tenemos unos ladrones que dar caza. Iris y yo esperaremos en el exterior. Okay. Oye. ¿Qué es la...? Oye. Bueno. ¿Alguna costumbre? Joder. Claro, se me hace pelear con el triángulo. O sea, que tengas que pegarle con el triángulo. Lo sabía. Bueno, me curé. Algo es algo. Lo que te hacen parar, hermano. Cualquier cosa lo tumba. Cualquier cosa. Subimos de nivel. Ah, no lo pude dar. No estaría viendo nada. Ok. ¿Llegas? No, no llegas. A ver. Ok, no. Yo capaz que puedo hacer un salto en caída, algo, ¿no? Joder. Okay. Hice una llave. Tenía que dejar de explorar. Más si mira, es uno de allí, ¿eh? ¿Eso de allí es una llave? Sí, pero ¿cómo lo cogemos? Puedo llegar allí con mi corte de cruzado, pero no puedo usarlo mientras llevo la llave. Déjamela a mí. Yo puedo agarrarla con mi gancho. Solo elígeme tocando mi cara en la pantalla inferior. Vale. Y pulsa. Ok, a ver. Gancho, botón X. El ataque especial de Tía es el gancho. Envía un disparo que agarra pequeños objetos como llaves y bombas. Ella también puede agarrar a pequeños enemigos y golpearlos repetidamente.
Elige personajes, toca la foto de un personaje en la pantalla inferior. Cuando toques la foto de un personaje, cambiarás a este personaje. También puedes elegir un personaje usando el juego, pausando el juego y eligiendo la opción elegir personaje. Otro. Era con X, que no. Ahora dime tú cuál carajo era la X. Ok. Ya. Tuturututu. No. Dejar. Ahí va. Ahora. Seguimos con él. Acá no había nada. Masi, mira eso. ¿Qué? Mira ese poste. Ah, vale, lo veo. ¿Qué le pasa? Puedo usar mi gancho sobre él. ¿De verdad? Sí, con mi gancho puedo agarrarme a ese poste y cruzar ese abismo. Eso mola. Mola, es genial. Serías inútil sin mí, debes admitirlo. Bueno, es bastante útil, pero yo también podría cruzarlo con mi corte cruzado. ¿Eh? Bueno, quizás tú puedas hacerlo esta vez, señor Sabelotodo, pero yo puedo cruzar espacios más grandes que en el gancho. Vale, me retiro. Es una habilidad muy útil. Honestamente, a veces te odio. Gancho, ok. Cuando veas un poste enganchable, golpéalo con el gancho para llegar hasta él. Los postes enganchables están diseñados con iconos amarillos en la parte de inferior. Ok. Para. No hay nada más, ¿no? O sea, revisar. ¿Cómo que revisar? Oh. Sí que estaba escondido. Sí que estaba escondido. Para. Entonces. Ahí va. Joder, lo que me ha costado. No, ah, no, claro. A ver. ¿No puedes mover la caja? Por lo visto no. Voy a levantar. Claro, y ahora. Para. Por aquí. Medio raro usar una bomba como cosa de presión, pero bueno. Eso va a explotar en cualquier momento, ¿verdad? O hay que darlo con algo en específico para que. Este cofre. ¿Será con la bomba? No, no hace nada. Sí, seguramente sea con aquella bomba. Con aquella. Pero, ah, no, pero claro. ¿Cómo lo prendo, no? Oh, no esperaba verte por aquí, Maxim. ¿Estás buscando a Ruiz? Sí, incluso aunque la mina no siga en funcionamiento, siguen apareciendo algunos rubis. Ok. Ah, bueno, vamos para aquel cofre. Bien. Milagro, perfecto. A este lado. Bueno. Bien. What? Queda en el aire. Esta colina es demasiado alta, no podemos llegar hasta allí. ¿Qué podemos hacer? Jeje, ha llegado mi momento. Las llaves no son lo único que agarra mi gancho. Oh, ¿en serio? Mira eso.
Puedo usar mi gancho para coger aquellas cajas de allí, entonces podremos saltar arriba. ¿Y qué te parece? Ya veo, increíble, tía. ¿Ves? Sabía que me necesitarías. Ese gancho tuyo viene de perlas. Y no lo olvides. No, para. Déjala ahí. No te caigas, o sea, acá es mejor no caerse. Este casi está. Y en esta clase de juego me gustaría que los bichos tuvieran una barra de vida. Así ya sabes cuánta vida le queda ni cuántas. Olé. Joder, y se cae. Otro más. Y ahora, si sí, allá tenemos el gancho, tenemos esta palanca que no funciona por lo visto porque no me está dejando hacer nada. Ok. Otra vez lo mismo. No, pero no está muy lejos. Claro, está ahí. Acá no llegamos. No, no, la caja está acá, la caja no llegó. ¿Qué es lo que me está salteando? Digo, esto no me deja. Ah, ok. Pero entonces sí, es con ella. Y pegarle la cosa, ¿no? Ok. Ahí va. Ya decía yo. Para. Tú sacas más. A ver. Lo primero es que él tiene mejor arma que la otra, así que. Joder. Le cuesta a la DS, ¿eh? Algunas cosas. ¿Te quieres parar, loco? Había que sacarle toda la experiencia. Entonces ahora volvemos con ella. Hacemos el gancho. ¿Has oído eso? No te muevas. Hombre, ¿por qué la llave es tan grande? La más grande mejor, como nuestro amor, ¿verdad, Bertie? Eres tan romántica, Bertie. Parece que son esos ladrones, ¿no? Eso creo. Bien, ¿quién puede ser si no? Esta mina se supone que está abandonada después de todo. Buena deducción. ¿Quién anda allí?
Maldición, nos han seguido, de acuerdo. Betty, enseñémosle nuestra presentación. Vale. We are the messengers of love and peace. We are the greatest thieves in all of history. Birdie and Betty. Tienes que tener agallas para perseguirnos. No os vamos a dar la manzana de Rubí. Eso es. ¿Qué tipo de ladrones practican una presentación? Nunca nos cogerán. Dejadlo antes de que os avergüencéis. Vamos, Betty. O no, pero antes. Nunca nos cogerás sin esa llave. Este es mi Bertie. Eres un genio. Ja, ya lo sé. Ahora vamos. ¿Y la puerta se cierra? No, no se cierra. Se han escapado. Hubiese tenido más sentido que solo se llevasen la llave con ellos. No creo que esos dos sean muy ágiles de mente. Estoy de acuerdo contigo. De todos modos, a por ellos. Y la verdad que sí. Entonces, vamos para este lado. Ya. Para. ¿Y si yo hago esto? No, no llegas. Ahora sí. ¿Te quieres levantar? Bueno. ¡Pero párate! ¡Tanto va a durar el efecto! Es que en serio, no es el mejor lugar para pelear. No se pone abajo. Okay. Supongo que esto es para esto. La verdad que la caja no sé para qué. A ver, vamos a... Ok, se acaba de tirar. Ah, no, está acá. ¿Ya se murió? No, no se murió. La puta madre. Ahora sí. Ahora bien. Acá está la llave. Tenemos la llave. Entonces, vente para acá. A ver. Esto me lo llevo. ¿Será para tirar? No, no creo, ¿no? O sea, ahí. Ah, claro. Bueno, claro. ¿Será para este lado entonces? Porque lanzarla. No la puedes lanzar. Entonces, claro, vas con la cosa, dejas acá y saltas. A ver. Hacemos lo mismo. Ahí va. Así ganamos toda la experiencia y demás. Ahora. Ahí, ¿no? Y ahora.
Ahí va. Qué complicado. Oh, eres muy persistente, pero este es nuestro territorio. Conocemos este lugar muy bien. No nos cogerías incluso si tuvieses 10 años. ¿10 años? Yo diría que más bien 100. Pero en 100 años yo sería demasiado viejo. No me importa cómo seas de vieja y arrugada, siempre serás bonita para mí. Y tú serás tan dulce y tan opuesto como hoy. De acuerdo, entonces vamos hacia el futuro, amados por este y los próximos siglos, milenios. ¿Amados? Ok. ¿Siglos, milenios? Eso no tiene ni sentido. Maxim, no te quedes ahí, se escapan. ¿No podemos encontrar mejores villanos que esos? Llevamos por 21 minutos. Claro, es que... Bueno, como digo, vamos a hacer el tema del emulador. Vamos a usar el guardado del emulador porque llevamos por 20 minutos y no sé si acá habrá un punto de guardado o qué onda. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si se dejan like, comenten y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.